Hola chicos, aquí voy a hacer el vídeo de cómo poner armas al coche, ¿vale? Al coche de luz vamos a ponerle armas. Bueno, sobre todo lo primero que tenemos que hacer es comprarnos un búnker y también el centro de operaciones móvil como voy a hacer yo ahora. Vale, aquí vamos a comprarlo. Primero le tenemos que dar, en mi caso le doy el espacio 2, ¿vale? Y a la derecha, donde pone espacio vacío, le damos a la flechita y bajo del todo veis taller de armas y vehículos. Vale, lo compramos y así podremos ponerle metralletas y misiles al coche de luz, del uso, que es el coche volador. Vale, lo compramos. Vale, ya lo hemos comprado. Vale, compra completada. Vale. Ya hemos comprado el centro de operaciones móvil para poder ponerle armas al coche. Ahora vamos a ir por el coche del uso. Vale, ya tenemos aquí el coche del uso. Y ahora el centro de operaciones móvil está en el búnker. Nos metemos dentro del búnker. Vale, como vemos ahí, mirad que me dejan más guapa. Mira, mirad. Está guapo, ¿eh? Vale, pues ahora nos metemos dentro del búnker, buscamos en centro de operaciones móvil, que es el camión, ¿vale? Y así vamos a ponerle armas al coche. Vale. Mira, decirme si os gusta el color de cuando chilla rueda, ¿vale? El humo de la rueda. Vale, nos metemos en el centro de operaciones móvil, que es el camión, como he comentado. Vale, vamos a buscar armas. A ver, bajamos por abajo. Bajamos por abajo. Vale, ahí lo tenemos. Vale. Vale, 198.000, como estamos viendo ahí. Ponerle armas. Y si lo quisiéramos quitar, son 78.500. Vale. Como veis ahí abajo, se ven las metralletas y los misiles. Se lo ponemos. ¿Y qué os parece si lo probamos? A ver qué tal funcionan las armas. ¿Queréis que lo probemos? Vamos a probar qué tal funciona. Nos vamos a salir del búnker. Y vamos a probar un poquito. ¿Cómo funciona? No lo he probado, como habéis visto, lo acabo de poner. No soy muy buena conduciendo porque lo he gastado muy poquito, lo tengo muy poquito al coche. Bueno, como había comentado, lo primero que tenemos que hacer para poder tener estas cosas es primero comprar el búnker. Luego, si queréis, o el camión, que es el centro de operaciones móvil, o el coche. Y una vez que tengamos todo, pues nada, cogemos el coche, vamos al centro de operaciones móvil, ¿vale? Y le ponemos armas, ¿vale? Ahora, como había comentado, vamos a ver si probamos, que es la primera vez que yo lo estoy haciendo aquí, ¿vale? Con el cuadrado, ¿vale? Elegimos si queremos ponerle metralleta o misiles, ¿vale? Tenemos dos opciones con los misiles. Los misiles guiados o misiles sin guiar, que conforme tú vas avanzando disparas y va donde quieres. Vale. Estamos probando a ver. Vale, mirar qué guapo, ¿sabes? Mirar. ¿Cómo mola? ¡Wow! Que me cargo el coche. Vaya tela, casi me cargo el coche. Vale, vamos allá. A mí lo que me molaría es de destruir un helicóptero. Bueno, lo que yo quería comentar también, si queréis un vídeo provocando a la policía y a ver si puedo conseguir todas las estrellas que pueda, decidlo en los comentarios. Me gustaría cargarme el helicóptero. A ver si vemos el helicóptero y le pegamos un misilazo.
La verdad es que no lo veo. ¿Dónde se habrá metido el helicóptero? ¡Helicóptero! ¡Sal! Mira, tenemos 4 estrellas. No quiero ahora conseguir las 5 porque estoy probando el coche. Vale, en otra ocasión, si queréis que intente conseguir las 5 estrellas, si queréis de verdad, ponedlo en los comentarios. A ver, vamos allá. También el centro de operaciones móvil se puede sacar del búnker. Lo que pasa que, como me lo acabo de comprar, no lo tengo ni blindado ni lo tengo nada. Si queréis que lo saque, el centro de operaciones móvil, decidlo en los comentarios. Bueno, os dejo aquí el vídeo y ya nos vemos.